Hola gente, bienvenidos a un nuevo tutorial, a un nuevo video para hackear un Need for Speed. Yo soy Mick y espero que se encuentren excelente. Y pues el día de hoy, como ven, estamos con un programita llamado Need for Speed Carbon Unlocker Save Editor, que es una herramienta de mod, digamos, que es para modificar los guardados de tus perfiles, tus partidas, y poder desbloquear carros, piezas, dinero infinito, que es lo que nos importa. Y hay otra opción que no me funcionó bien, pero pues que es para poder desbloquear y usar toda tu partida, el BMW M3, y poder vencer el juego con el BMW del Most Wanted, ¿vale? Entonces espero que les interese, que la apoyen y que, ya saben, ahí con likes y todo, si les interesa y quieren ver más. Si quieren ver más videos similares, aunque no es lo mío hacer esto, yo hago más puro gameplay, bueno, más gameplays en sí. Pues me gustaría que me comenten de qué juego les gustaría que yo trate de buscar algún programita así para hackearlo. Había bajado uno para el Underground 2, pero no me sirvió, entonces para ese juego por ahorita no. Pero coméntenme que otros juegos tienen interesantes o que otros hacks y demás, y pues ya iré buscando a ver si hay, ¿no? Sin más, el link de descarga y lo están viendo arriba, lo tienen en la descripción, ahí para que lo bajen. Y vamos a ver en esta página, pues si nada más tienen que ir acá. Ahí están un video. Bueno, este es un gameplay de Carbon. Una imagen del programita, las instrucciones que están en inglés, pero yo lo voy a poner aquí. Voy a ver si pongo capítulos en el video para que vean todo más fácilmente. Avisos y demás. Y para descargarlo, bueno, hice un corte porque estaba leyendo esto, que es una pregunta: que puedo crear mi propia partida y editarla con esta herramienta para desbloquear lo que quiero. Y dice que no puedes y no sabe por qué. Pero sin el save file que trae la descarga, porque te bajas el programa y trae una partida, no puedes hacer nada. Entonces, esta herramienta no te permite editar tu propia partida y no sé por qué. O sea, este programa, por lo que dice, debe ser solo para modificar la partida que ya trae, pero pues yo modifiqué la mía y sí me sirvió, por lo menos, no para desbloquear cosas, pero sí para el dinero. Por eso el video se va a llamar Dinero Infinito en Carbon, ¿vale? Bajan hasta aquí en Files, ahí tienen el archivo, NFC Carbon, unlocker.zip. Hay veces que en estas páginas das clic y se bajan otras cosas. Tienes que ver que se llame exactamente así. Bueno, yo ya lo bajé, pero para que vean. Le doy clic izquierdo. Le recargué esto. Le doy otra vez aquí en descarga. Y en principio debería de bajarse. Ahí está. Le tuve que dar dos veces descargar. Como ven, es NFC-carbon-unlocker.zip. Voy a regresar a la página anterior. Y lo bajo aquí. Es simplemente doble clic y ahí tienen los archivos. O le dan este clic derecho, extraer, y les hace esta carpeta. A Razor, que es el perfil con el que puedo usar todos los carros desbloqueados, el BMW y demás. O sea, puedes usar ese carro, pero con otro nombre, es el problema. Y el programa en sí, que es el editor. Nos vamos aquí. En hola a todos, les comparto esta herramienta interesante para Need for Speed Carbon. Lo malo, la comparte, a lo mejor no es de él, no lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor la encontró en algún lado y la compartió, pero no es de él. Esta herramienta te permite desbloquear algunos carros bonus y hacerlos disponibles en modo campaña, pero recuerden que realmente no en tu perfil, sino en el perfil que ya trae el juego, ¿vale? Entonces, si quieres jugar esos carros, tienes que jugarlo con otro nombre, que es el de Arraizo, porque según yo no le puedes cambiar el nombre, pero bueno. Y lo más increíble es que te permite desbloquear el MW3 GTR en modo campaña para que puedas jugar y completar la campaña con él. Desde el inicio te lo quedas hasta el final. Perfecto. Importante, él probó esta versión en el Need for Speed Carbon versión 1.2 del juego, que es la que tengo. Y según yo es como la más típica. Pueden buscar el juego en una página llamada gamesful.com, creo. Ahí pondré en pantalla el nombre. Y en esa página se meten, en el buscador ponen Need for Speed Carbon y ahí lo bajan. Así, ahí va donde bajo todos mis juegos y así. Pero puedes probar otras versiones a ver si funciona. Ok, descargamos la herramienta. Extraemos el editor donde queramos. Y el Arraizor, que es la carpeta, esta carpeta realmente tendrían que darle copiar e ir a mis documentos, Need for Speed Carbon. Ok, documentos, Need for Speed Carbono, que es en español, todo se llama así. Y aquí, como ven, ya está. Aquí le tienen que dar pegar y ya les queda aquí así. Esta es mi partida mía y esta es la que trae el juego, que tiene que estar en esta ruta, ¿no? Y por cierto, se me olvidó avisarlo. A ver si corto este audio y lo pongo al inicio. Antes de usar el programa y todo, hagan una copia de sus perfiles. O sea, así como vieron que donde pegué el perfil de Arraizor,
Ahí va a estar tu perfil, si ya está creado o si lo creas después. Cuando ya lo tengas todo listo, esas carpetas cópialas y las pegas en otra carpeta, en tu disco duro, en el escritorio, etc. Haces una carpeta que se llame respaldo de partidas de Need for Speed Carbon, ahí las pegas. Por si el programa las daña o al cambiar el nombre se buguea y salen errores, tienes tu progreso intacto, ¿vale? A ver si me acuerdo de poner esto antes. Después, ahora lanza, o más bien, perdón, mi inglés, ¿no? Open English. Ejecuta el exe NFSC Save Editor para abrir la herramienta. Lo vamos aquí a editor. Doble clic nada más y se te abre. Sin albur. Y ahora en esta nueva ventana, dale en buscar y selecciona tu perfil de Arraysor que copiaste en documentos, carbón, etc. Y debería demostrar tu propio, bueno, tu lista de partidas que tiene. Si no lo hace, reinicias, cierras y vuelves a ejecutar. Le das refresh y como ven no hace nada. Aquí pone una ruta, pero no es la ruta correcta. Entonces tienes que ir aquí, yo voy aquí a bibliotecas, documentos, Need for Speed Carbono, y ahí en Carbono, seleccionada, le das aceptar. Y ahí te aparecen las dos, Razor y MK, que es la mía. Después seleccionas el perfil que quieres usar y le das en editar. Una nueva ventana se abrirá para checar los carros y lo que es, porque por ejemplo aquí vamos a elegir la mía, que ya está editada. Como ven, tengo este dinero. Ahorita lo voy a cambiar para que vean. Alias. Y por cierto, ahorita que estamos aquí en esto, quiero decirles lo del Most Wanted, el carro del BMW. Les digo, a mí no me salió, pero era una partida nueva. Entonces, no sé si funcione de otra forma. Lo que les recomendaría es que, porque aquí, como ven, en el programa pone: al editar tu perfil, el prólogo del juego se omitirá cuando instales todo esto. Y empezarás a jugar después del prólogo en el garaje. Si haces todo bien y esta herramienta funciona para ti. Esto no me pasó a mí. Yo hacía eso y me metía a la cinemática inicial de mi partida nueva porque la voy creando. Entonces les recomendaría que ustedes creen su partida y jueguen todo el prólogo. Las cinemáticas iniciales con el BMW, las carreras donde te enseñan a usar a los aliados. Y hasta que tienes, que ya probaste tu carro y que estás en tu garaje con tu carro, que contratas a Neville para tu crew, eliges el nombre de tu crew y el logo y todo. Ahí guardas, sales. Y ahora sí, haces todo esto para modificar tu partida, a ver si así te sale el BMW. Porque yo lo hice antes y ahora lo hago y ya no me sale. Entonces por eso les digo, ¿vale? Aquí comen, tu nombre, no sé si puedes cambiarlo, supongo que sí, pero yo lo voy a dejar igual. El nombre de tu crew, por eso les digo que ya tienes que tenerlo. Dinero, vamos a ponerle así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahorita lo volvemos a cambiar. El nivel de búsqueda de tu auto, depende de los autos que tengas. Yo solo tengo uno y me pone 0, lo voy a dejar así. Y lo que quieres desbloquear, desbloquear carros stock, carros bonus, carros custom, mejoras de rendimiento, cosas visuales, piezas del aftermarket, piezas de autosculpt y todas las tarjetas de premio. Pero digo que yo en esa partida por lo menos no me sirvió. Les digo, no sé si es porque es nueva, por eso les recomiendo que jueguen el prólogo y ya que hayan jugado esos 10-15 minutos, ahí sí ya lo modifican a ver si les funciona. Y si sí, pues me dejan su comentario para anclarlo y a que más gente lo sepan, ¿vale? Después de hacer todo esto, eliges todo lo que quieres, cuánto dinero quieres en tu perfil y demás. Puedes marcar y desmarcar lo que quieras y le das a Save File. Y ahí está. Lo cierras o le das, no es que no sé si Kit te borre todo. Le das Save y lo cierras. Ahora te vas a las opciones de Tool. Este segundo botón, igual con tu partida seleccionada, Tools. Y en esta nueva ventana, selecciona la CDK de la izquierda y cópiala y pégala en el campo de la derecha y presiona Fix para hacer que acepte todos los cambios. O sea, yo ya lo tengo copiado, pero sí, tiene que darle aquí, copiar, aquí lo borran, le dan pegar, aquí te pone que es Yes, le das en Fix y en principio ya, le das Save Changes y ya. Si le das Close File, se te borra todo, entonces nada más le das Save Changes y lo cierras. O en Quit creo que no hay problema, pero bueno, yo lo cierro así. Y ya que tengo los cambios, ahora cierra esta herramienta, inicia el juego, ve a tu modo carrera y presiónale en continuar carrera. No cargar, no guardar, solo continuar carrera. Y deberías de ver el BMW M3 GTR en tu garaje, pero yo ya lo intenté y a mí no me sale, no sé si porque era partida nueva. Pero sí tienen que tener cuidado con esto, podemos cerrarlo. Ahí está ya. Y cada que quieran usarla tienen que hacer los mismos pasos. Elegir su perfil, ahorita lo vamos a volver a hacer para cambiar el dinero y que vean que funciona, ¿vale? Pero si los BMWs quieren usarlo, tiene que ser en el perfil de Razor que trae el programa.
No sé por qué en tu partida normal no. Les digo, ahí prueben a hacer lo que les dije de jugar el prólogo. A ver si funciona. Voy a hacer un corte porque no, el juego no se puede poner en modo ventana. Entonces no lo pueden ver con el programa que estoy grabando. Así que vamos a entrar al juego. Y pues a ver si sí funcionó el dinero. Recuerden que era dinero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si no me equivoco, ¿no? Vamos allá. A ver, aquí ejecutamos el juego. Salto las cinemáticas. Need for Speed Carbono. Ok. Clic para continuar. Obviamente, pues elegimos el de MK, que es el mío. Y nota que le vuelvo a cambiar el dinero, le cambio el nombre a ver si sí lo cambia, ¿no? A lo mejor te permite cambiar el nombre también del de Razor, no lo sé. Ahí carga. Vamos a carrera. Y como ahí dijo, no le den empezar, ni cargar, ni guardar. Solo reanudar. Le damos. Y ahí está. Como ven, no me pone el BMW. Porque yo esto, como dije, lo modifiqué antes de avanzarle. Entonces no me deja elegir carros. No tengo. Entonces, no sé si hay el mismo creador, bueno, que compartió el programa, te dice que esto solo funciona el BMW con el otro perfil. Entonces ahorita por eso quiero verlo. Si le puedes cambiar el nombre al otro perfil. Y en el otro sí aparece el carro para que lo vean. Como ven, también lo que importa aquí del video es el dinero. Ahí lo tienen. Dinero, $12,345,678. Obviamente el 9 no sale, ¿vale? Vamos a regresar. Y pues, voy a cortar el clip otra vez. Ahorita que estemos ahí en el menú, pues ya volvemos para volver a modificar el dinero, cambiar los nombres, a ver si funciona y ver el BMW a ver si se puede, ¿no? A ver, ya estamos aquí. Como ven, eso ya funcionó. Entonces ahora vamos a volver a darle. Esta ruta se te vuelve a cambiar. Te pone esta ruta, pero como está mal, realmente creo que ni poniéndola aquí carbono, no te deja editarla. Entonces tienes que volver a darle bibliotecas, documentos, carbono y ahí. Ahora MK. Vamos a ponerle entonces MIC. ¿No? La cruz se me olvidó verla a ver si servía, pero bueno. Voy a poner mi nombre antiguo, que era RKT, Cru RKT. Dinero. Vamos a ponerle 800, ¿no? Para ver, para que vean que baja. Esto puedes volver a marcarlo, yo lo voy a marcar por si acaso, pero digo, no sé si desbloqueé todo o no, eso no lo he visto, vamos a verlo. Le dan Save, lo cierran, después se van a Tools. Este, aunque ya esté copiado, ahí dice que lo haga, entonces yo lo hago. Copias, pegas, Fix, Save Changes y lo cierras. En Razor ya lo había editado yo todo esto. Dinero, vamos a ponerle 797979, ¿no? Voy a desbloquear todo por si acaso. Y ahorita ejecutaremos dos veces el juego para ver si los dos se ven bien. Tools. Como aquí esta es distinta. Copio, pego, fix, save changes y cerramos. Estoy idiota porque dije que iba a cambiar el nombre, ¿va? Maldita sea. Vamos a ponerle Pepito, ¿no? O el Pepe, mejor. Ahí está el dinero, lo voy a marcar todo, maldita sea. Se me olvidó solo el nombre. Lo cerramos. Tools, copiamos, pegamos, fix, save changes y cerramos. En teoría debería de servir. Así que vamos al juego. Bueno, este, fui al juego. Y pues sí, parece que no le deben de cambiar el nombre porque yo le cambié el nombre a mi partida, a MK. Y no me dejó cargarla, como que se bugueó. Y este, entré al otro perfil de Razor. Sí me aparece el dinero que le puse. Que según yo fue 797979. Vamos a verlo. Pero según yo sí era eso, ¿no? Ese dinero sí me lo actualiza. Pero me metí a los carros. Sí, mira, el dinero sí me lo puso. Ahorita si quieren lo vamos a ver, pero es lo que les digo. Eso le dejo por si acaso, Razor, mejor. Este, me metí a los personalización del BMW y se me crashó el juego. Supongo que porque es un carro mod y no tiene piezas, entonces. Por eso les digo que si entran, no le personalicen al BMW ni nada porque se les puede crashear. O no sé si a lo mejor el... Con el YT, a ver si sale. 800 de dinero. Y ahorita vemos si funciona. Y este, que les iba a decir. Bueno, que el nombre no lo cambien y demás. Y que no sé si el carro esté bugueado. Entonces, si van a usar el BMW, pues como digo, hacer copia de sus datos, por si acaso. Y que no pierdan nada, ¿no? Entonces, pues sí, como es un carro mod, puede tener problemitas, dar crasheos y demás. Cualquier duda o crasheo que le dé en su propio perfil, por eso le digo que también hagan copias, por si el programa a lo mejor no es tan bueno como parece y hace que se crashee todo y no deja jugar, pues
hay que lo hagan saber en comentarios, ¿no? Para futura gente que ve el video. Entonces, a ver, ya me puse el dinero, me voy a poner MK, a ver si ahora sí me deja entrar, porque antes no me dejó que le cambie el nombre. Vamos a verlo. A ver. Vamos a entrar. Voy a tratar de ver los dos perfiles. Como ven arriba a la derecha, el juego es versión 1.2. Y me lo bajé de la página que les dije. Ahora le cambié, el nombre a Razor y ahora no me dejó. Le dejé el nombre que tenía y ya no me dejó. A ver, cargo MK. A ver. Ahí está. En teoría ahí está. Quería ver. No sé dónde se puede ver el nombre del equipo. Pues para ver este. Si sí, me lo cambió, ¿no? A ver si esto me crashé. Mira, te deja ponerle todas. Por si acaso voy a cortar clip. Por si crashea en alguna. A ver, o sea, esta partida apenas he jugado el prólogo. Es mi primer carro que me dan ahorita al elegir. Y tienes. Bueno, este de serie no. Pero este, mira, tienes todos los alerones y todas las piezas desbloqueadas. Y no sé. Bueno, no puedes personalizarlo porque no tienes a Colin. No sé, es lo malo. O sea, necesitas a Colin también para poder personalizarla, pero desbloqueadas las tienes. O sea, mínimo de serie puedes ponerlas. Y ya personalizarlas después. O esta sí deja. No, tampoco, ¿verdad? Necesitas a Sal o a Colin. Ok. Bueno, pues el programa no es tan. No es tan chido como parece, ¿no? Porque eso te deja desbloquear las piezas, pero no te deja usarlas o personalizarlas. Necesitas a los otros, pero bueno. Por eso el video se llama Tener dinero infinito en Need for Speed Carbon. Con ese programa puedes. Les digo que lo máximo creo que son 99.999.999. Entonces, puedes ir jugando con eso. Si te gastas 20 millones, le vuelves a poner 999 y ya todo el rato tienes dinero infinito, ¿no? Entonces parece que va bien. O sea, y si lo usan, yo lo iré usando para comentarles. Si me da problemas, si me da crasheos y demás, ahí les digo. Entonces eso, no cambien el nombre o sus nombres. Ni de la crew, a ver si quieren cambiar su nombre de escrito. Yo creo que lo cambiaré desde el juego y no desde el editor, la verdad. En el editor solo pondré desbloquear piezas y dinero infinito, nada más, ¿vale? Para que eviten problemas. Y este, pues que hagan copia de esos datos y demás antes de usar el programa para evitar problemas o perder progreso, ¿no? Entonces pues eso, sin más, pues me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Me alargué mucho, mucho, muchísimo. Trataré de cortarlo un poco, pero igual dejaré capítulos para que vayan viendo las diferentes partes y si hay una que les interese, pues se puedan checarla, ¿vale? Entonces digo, el BMW pueden usarlo con el perfil de Razor, tampoco le cambian el nombre ni nada, pero pues pueden jugar ahí con el BMW a ver cómo es, pero pues si a lo mejor no está bien implementado y se buguea o crashea, cualquier error y demás ahí en comentarios, trataré de ayudarlos, o este, pues si dan avisos de que crashea y demás, pues ya a más gente le puede servir eso para evitar usar ese otro perfil y pues aunque sea pasarte el juego con dinero infinito con el carro que quieras del juego base, ¿no? Que en teoría hay carros custom y carros como secretos y demás, pero no sé si sean fuertemente bugueados. Yo les diré usar los carros, o sea, casi ni marcar lo de desbloquear carros, por mucho piezas si quieres. O sea, en sí, solo usarlo para el dinero y ya, para evitar problemas, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien lo usará como quiera y ver si le sirve y demás. Tiene el enlace en la descripción y si no, pues me despido. Gracias por verme, tienen un hack similar, pero para Need for Speed Most Wanted, por si les interesa, para dinero y bolsa infinitos. A ver si me acuerdo de dejarlo aquí al final del video. Y en tarjetas y pues ahí en el canal es el más visto por Denon por popular y les aparecerá ese video, ¿vale? Gracias por verme, espero que les haya sido útil, ahí pueden descargarlo y demás, ya me repetí, pero bueno, me despido. A ver si puedo cortar un poco de este video, ¿no? Adiós.